chicas, ¿estamos bien? Bueno, pues hoy os vengo, me veis con la misma ropa, porque he ido a comprar hoy sábado y esta es la segunda parte de la compra, ¿eh? He hecho una primera parte y ahora vamos con la segunda parte. Bueno, pues os digo lo que he comprado. Mirad, en el Consu, es que he estado también en el Consu, ¿eh? En el Consu me he gastado 29,44, mirad. Y he comprado fresón, de medio kilo de fresón. Mirad, chicas, esta fresa, este fresón está buenísimo, ¿eh? Yo me lo como así entero, algunas veces le pongo plátano, le pongo el fresón y le pongo naranja. Y está súper bueno. Está riquísimo este fresón, 1,25. El tomate de pera cherry, este que no puede faltar en casa, chicas. Este vale 97 céntimos. Este está extra dulce. Está riquísimo. ¿Qué más? Champiñón entero. Para hacer una salsita. Que quiero hacer el lunes salsa de pollo. Chicas, os tengo el vídeo de la salsa de pollo grabada. Pero el plato ya, o sea, la parte final del plato, pues se me borró, y entonces lo tengo ya grabado en el móvil ya a tiempo. Lo que pasa es que se me borró lo que es el presentar el plato, le di a un botón y se me borró ya la presentación. Cuando haga otra, pues ya os enseño la presentación final del plato de la salsa, ¿eh? Pero lo tengo todo grabado, todos los pasos, ¿eh? Bueno, solamente me faltaba presentar el plato. Cuando el lunes o mañana tarde haga la otra salsa, pues lo enseño, ¿vale? Venga, seguimos. Este champiñón 1,5, chicas. Mirad qué aspecto tiene. Está fresquito. No está mal. Está bien. Mirad. Está perfecto. Es con el champiñón que llevas cuidado comprarlo, ¿eh? Porque muchas veces vienen podrido, ¿no? Y entonces, sí, sí, viene podrido. Y entonces hay que llevar cuidado porque este champiñón se hace conforme está. No se lava, chicas. Viene ya lavado, ¿eh? Yo lo limpio bien con una servilleta para quitarle la tierra. Lo podéis hacer en la sartén, una tapa de champiñón, lo podéis hacer en tortilla también, o lo podéis hacer también en la salsa. ¿Qué más? Contramuros sin pie. Mirad. Para hacer el guiso de la salsa, ¿eh? Estos valen 2,85. Y esta pechuga de pollo, esta vale 2,38. He comprado, chicas, mirad, estos berberechos, que hay que dejarlos en agua de vinagre y sal, que los voy a poner ahora después, que son para cenar esta noche. Mirad qué pinta tienen. ¿Eh? Yo que los compro fresco muchas veces también. Están riquísimos. Pues los berberechos valen 2,28. ¿Qué más? Esta punta de queso está riquísimo. De brie. Este vale punta brie 1,10. Está riquísimo. Mira lo que he comprado, chicas, para cenar esta noche. Estos aperitivos provenzales y ensaladas. Mirad, eso está riquísimo. 1,99. ¿Y qué más? Este queso de vaca de Rí, mirad, este también, este vale 1,29. Este morcón de bola, está muy rico también, este vale 1,25. Dos espetec de estos, dos a 1,59 cada uno, 3,18. La mantequilla esta del Consu, chicas, no me gusta mucho a mí, me gusta más la de Mercadona, ¿eh? Bueno, pero esta es para mi hija la pequeña, que se hace tostadas por las mañanas de mantequilla, ¿eh? Y le he comprado esta. 1,15, perdón, 1,15. Luego, aceite de girasol, que no puede faltar en casa, ¿eh? Que yo lo utilizo aquí para hacer los bizcochos y todo eso. 99 céntimos. Pijo,
Ella me preguntaste muchas que dónde las compraba. Está ahí en el Consu, ¿eh? Si tenéis algún Consu cerca o alguna tienda de charcutería, que también la he visto yo que las tienen, pues estas son patatas fritas con al limón y a la pimienta. Estas son al limón y a la pimienta. Estas valen 99 céntimos. Este tomate frito Consu, que lo compro yo mucho para los macarrones, 1 euro. ¿Qué más? A ver. Luego tenemos esta leche sin lactosa. Esta que he comprado 4 paquetes de leche sin lactosa, 4,72 céntimos, 2,88. Estos paquetitos de zumos light, que me he equivocado, chicas, lo he comprado light. Pues estos valen. Pues hay que leer siempre las etiquetas de lo que pone, ¿eh? Porque nos podemos equivocar y comprar lo que no es. Bueno, pues estos son para mi hija la pequeña. Multifrutas light, 1,25. Bueno, este pan también. Este pan 100% natural, que le gusta a mi hija la pequeña, que se hace las tostadas por las mañanas. Este ha costado 89 céntimos. En total he gastado 29,44, más lo de antes también. Es que he hecho la compra en dos partes, ¿eh? Pues nada, pues esto es lo que me he gastado yo este fin de semana. Luego sumáis la parte con la otra parte y ya sacáis el cálculo de lo que me he gastado. Bueno, pues hasta aquí ha llegado mis pequeñas compritas de hoy. Si os ha gustado, le dais al like, lo suscribí a mi canal y le dais también a la campanita. Y si os ha gustado mucho, el vídeo de hoy, más que ninguno, me lo ponéis abajo en comentarios. Y lo compartís si queréis. Bueno, adiós y hasta la próxima.